Continuamos con. Nos vamos a dar conclusiones de este especial, Dana. Hemos puesto un montón de cosas sobre la mesa que no habían salido a la luz todavía, pero esta es nuestra función como periodistas de investigación. Les pido a los compañeros que me busquéis esas imágenes que tenemos de las cartas de los niños, de los voluntarios, del famoso supermercado que no ha limpiado todavía, para que la gente también lo pueda ver. Mientras, nos vamos a las conclusiones. Bueno, pues empezando por Israel Naveso, cuéntanos. Pues bueno, recalcar, ¿no?, la manifestación del día 30 en Madrid, que será a las 4 de la tarde. Necesitamos esta vez que la población, el ciudadano, nos ayude a ayudarles, ¿no? Por eso en la Plaza Juan de Villanueva a las 4 de la tarde estaremos bomberos de toda España y esperamos que podamos recorrer las calles de Madrid rodeados de mucha gente, de miles de personas, como estamos seguros que va a ocurrir, para acabar en las puertas del Congreso exigiendo responsabilidades y esa ley de coordinación de bomberos. Como tiene que ser, y esa imagen que se le quede clara a los ciudadanos. Pantalla en rojo aquel día por la mañana en la Confederación Hidrográfica del Júcar. Alarma desde primera hora de la mañana. Teresa Rivera, ministra, ¿es que no se lo han contado usted todavía o qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué parte nos hemos perdido? Conclusiones de AUGC. Agradecer a los compañeros, a los guardias civiles, el magnífico trabajo que están realizando en esta catástrofe. Les animo a que sigan realizándolo hasta que acabe este horror que están sufriendo allí los valencianos. Y vamos a seguir trabajando de la organización, a buscar el requerimiento que estamos demandándole al ministro Marlaska, a ver por qué sacó de esas localidades que estaban tan afectadas por la tragedia, por qué les sacó de sus demarcaciones y les desligó de sus competencias, que son legítimas. 10 días tiene el ministro Marlaska, si no, AUGC irá a la Audiencia Nacional a buscar respuestas jurídicas. Pues esto es también lo que tenemos. Y Juan Lazcano, conclusiones pues de nada, esta primera parte del programa, sí, que sí, nos quedamos contigo. Sí. No, dar la enhorabuena a estos personal que, yendo contra la voluntad que le querían imponer, han hecho un gran esfuerzo y se han jugado hoy la vida. Y encima ahora, pues casi se están jugando el puesto de trabajo, porque estas libertades que se toman, algunos pueden tener consecuencias, ¿no? Pero sois valientes, enhorabuena, y creo que hablo en nombre de la mayoría del pueblo español, enhorabuena. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ser tan valientes, así es. Y compañeros, no sé si tenéis a mano una noticia ya para cerrar este bloque del cierre digital, donde esa última hora, como saben, el gobierno de Pedro Sánchez ha nombrado portavoz de la DANA, nada más y nada menos, al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias. Esa noticia que revelábamos también aquí en la ventana indiscreta, como ACTIOIR, en este caso, solicita a la UCO de la Guardia Civil investigar al ministro Ángel Víctor Torres porque ya salta su nombre en el caso Colo, porque tiene varias denuncias interpuestas que anunciamos también en la Fiscalía Europea por contratos millonarios de material sanitario. Y bueno, pues este es el portavoz de la DANA, con lo que ha dicho Víctor Daldama esta semana de él, que supuestamente, versión de Víctor Daldama, pues Torres también quería o pidió supuestamente comisiones, pues este es el portavoz que tenemos de la DANA. Ahí lo dejamos, suyas son las conclusiones y somos el azote de los corruptos, ya lo saben, no me canso de decirlo en este programa. Ahora volvemos. Nos vamos al Rincón del Espía y aquí voy a enfocarlo en la cámara. Tenemos unas muñequitas del Rincón del Espía que nos ha regalado una ex concejal de Mentrida, Carmen Jiménez, que ella lucha también contra la manipulación del medio ambiente y contra la imposición de placas solares destrozando terrenos de árboles centenarios. En fin, pues muchas gracias, Carmen Jiménez, y aquí a nuestros invitados siempre les vamos a regalar una muñequita del Rincón del Espía, que lo sepan. Y si algún ciudadano quiere alguna muñequita del Rincón del Espía, bueno, pues que nos lo haga llegar. Este Rincón del Espía de esta noche vamos a revelar varias exclusivas a nivel nacional, como no podía ser de otra manera, pero es que tenemos dos casos que tenemos que contar aquí sí o sí. Vamos a seguir con el portavoz de AUGC, en este caso Pedro Carmona con nosotros. Vamos a hablar del caso Egeno.
Le voy a pedir a los compañeros también que nos busquen alguna de las noticias que hemos publicado en el Cierre Digital los últimos 2 años. Ahí lo tienen, caso ajeno. Un agente de la Guardia Civil denuncia a 6 mandos de la Benemérita por usar una base clandestina de datos sin permiso. Pues sí, esto es lo que ha pasado. La historia del Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas de Gran Canaria, Cosme Brito, del COS, de la Guardia Civil, detecta que a partir de marzo, abril aproximadamente del año 2020, en esta Comandancia Gran Canaria, supuestamente a espaldas del Ministerio del Interior, así consta en la denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, este Guardia Civil detecta que se está usando una base paralela a la base oficial de datos SIGO. Esta base clandestina se llama EGENO, con la particularidad que se transportaban los datos de la base oficial a la base clandestina denominada EGENO y cualquiera podía acceder a esos datos sin control, sin fiscalización. Pero es que estamos hablando de datos, señores, como víctimas de violencia de género, misiones militares, visitas de autoridades de cualquier lugar del mundo, temas judiciales, temas de inmigración irregular, en fin, la lista es muy larga. Esto salpica a la Comandancia de Las Palmas, a los altos mandos, que, como hemos visto en este titular, son denunciados por este Guardia Civil ante la Agencia Española de Protección de Datos, Cosme Brito, pero fíjense que Marlaska le castiga y le cesa de su cargo, o sea, sigue la misma línea que el coronel Pérez de los Cobos, Sánchez Corbigo, el coronel Tienda Serrano, que todos ellos han ganado judicialmente a Marlaska, pero fue cesado tras denunciar precisamente este escándalo de una base clandestina de datos denominado EGENO. Es más, inmediatamente cuando lo publicamos en el Cierre Digital, en marzo del año 2023, vinieron miembros de la Guardia Civil y precintaron precisamente esta base de datos, o sea que muy legal no debía ser cuando fue precintada, según nos informan fuentes de la Benemérita. Ha ido corriendo el tiempo, se han ido destapando más informaciones y este Guardia Civil, Cosme Brito, ha denunciado también ante la Agencia Española de Protección de Datos al actual ministro Ángel Víctor Torres, que era presidente de Canarias en ese momento, porque la Policía Autonómica de Canarias también accedía mediante llamada telefónica o con móviles privados o a través del 112 de Canarias a información también confidencial, sin fiscalización y sin control. Es decir, esto está pasando, señores, cuando empieza la pandemia y esta base, que digamos constancia, ha tenido vigencia pues unos 3 años aproximadamente. Esto es lo que tenemos. ¿En qué punto estamos ahora? Atención exclusiva. Este Guardia Civil recurre al CESE porque lo envían a un pueblo perdido en Burgos. Evidentemente no tomó posesión de esta plaza todavía porque lo ha recurrido y el TSJ de Madrid, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, decide avalar todas las pruebas que él presenta y, por otra parte, rechaza las pruebas que plantea la Abogacía del Estado. Es decir, esto es lo que tenemos. 6 expedientes le abrieron a este Guardia Civil, todos cerrados, archivados, sin ningún tipo de responsabilidad. Bueno, pues vamos a hablar del caso EGENO, porque además la Agencia Española de Protección de Datos acaba de sancionar a la Guardia Civil por otro caso parecido, que es el caso Toletun en Toledo, y de momento no tenemos noticias del EGENO, pero claro, viendo que han sancionado por el caso Toletun, que es de menor gravedad por lo que estamos viendo aquí, ¿qué puede pasar con el caso EGENO? Cuéntanos. Así es, María, el caso de la base clandestina de Toledo ya ha sido sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos, ha condenado a la Guardia Civil por el uso fraudulento y la implantación de esta base de datos que no estaba ni titulada por el Ministerio del Interior ni verificada por la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? Todo un despropósito cuando ya existen los mecanismos oficiales dentro de la Dirección General de la Guardia Civil para introducir datos personales de personas o operativos o operaciones que se están llevando a cabo en esas demarcaciones. Por lo que tenemos entendido, jefe, también ha presentado su propia denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos en el caso EGENO. A la organización que represento, en el momento y a la raíz de vuestra exclusiva a través de Cierre Digital que viste, María, pues recibimos muchísimas quejas de nuestros afiliados en el que se sentían vacío de legalidad porque las instrucciones que dieron desde la Comandancia de Las Palmas eran que diariamente se fueran introduciendo una serie de datos en esa base de datos supuestamente clandestina, hasta hablamos de EGENO en Las Palmas, y se sentían inseguros porque estaban introduciendo y dando novedades en una base de datos que no estaba verificada, ¿no?
nos pusimos inmediatamente, denunciamos esta situación, pusimos estos hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Qué es lo que realizó la Agencia Española de Protección de Datos? Inmediatamente se puso a verificar nuestra denuncia e inmediatamente cerró, precintó la base de datos y prohibió su utilización. A día de hoy estamos todavía esperando, está el proceso abierto y esperemos que satisfactoriamente nos dé la razón sobre esta cuestión. Pues vamos a ver qué pasa, porque claro, sancionar a un colectivo como es la Guardia Civil, lo que una de las cosas, ¿no?, que demandan fuentes cercanas a Cosme Brito es que, y me puedes también informar, no se han abierto expedientes disciplinarios internamente, es decir, se monta una base de datos, ¿no?, pues bueno, con luz y taquígrafos, todo el mundo lo sabía, o Toletuno Egeno, pero no se sancionan a la cúpula, a los mandos que autorizan, porque claro, sin los mandos esta base es imposible, no legal o no reglada, sacarla adelante. Claro. Los guardias civiles, cuando están realizando operaciones, indudablemente pues se tienen que servir de esa base de datos para continuar sus investigaciones, y es un proceso que está muy normalizado dentro de la institución, ¿no? Cuando van a realizar algún tipo de operativo, tenemos que dar una exclusiva aquí en la ventana indiscreta, que es que recientemente se han abierto expedientes disciplinarios a más de 40 guardias civiles por utilizar fraudulentamente, supuestamente, verificar información en la base de datos oficial del SIGO, ¿no? Paradójicamente, para abrir expedientes disciplinarios en supuesta base de datos fraudulenta no corren tanto, pero luego en procedimientos normales donde se está investigando y se está siguiendo un procedimiento normal, enseguida abrimos expedientes disciplinarios por falta muy grave, contra esos guardias civiles, que los servicios jurídicos de OGC ya estamos puestos manos a la obra para intentar ayudar a los compañeros jurídicamente en esta cuestión, y no entendemos por qué, para unas cosas sí y para otras no. Lo que hay que hacer es verificar que tenga una supervisión, una base de datos legalizada por Interior y que esté verificada por la Agencia Española de Protección de Datos, como es la base SIGO. ¿Realmente podría haber algún tipo de consecuencia más adelante? Porque siguiendo la línea, si acaba siendo sancionada la Guardia Civil también por el caso ajeno, con esa cúpula de mandos de la Guardia Civil no pasa nada. Efectivamente, si han cometido alguna ilegalidad, tendrán que responder por esas ilegalidades que están cometiendo, por esa consulta de datos ilegales o fuera de una base de datos que supuestamente es fraudulenta y no se debería de hacer, pero cuando se trata de subordinados, enseguida abrimos expedientes disciplinarios por falta muy grave y enseguida perjudicamos la vida profesional del gran trabajo que están haciendo los guardias civiles. Pues ya nos contaréis cómo acaba este episodio. Sí que también ponemos sobre la mesa que al Guardia Civil Cosme Brito, aparte de 6 expedientes disciplinarios todos archivados, se sentía, ¿no?, presionado. Incluso denunció acoso también, acoso laboral, por parte de uno de los mandos de la Comandancia de Las Palmas, y no se activó el protocolo de acoso. Por cierto, eso es un dato interesante. Y también contábamos recientemente en el Encierro Digital que se había abierto una información reservada que supuestamente avalaba su cese, y cuando la ha pedido este Guardia Civil para aportarla al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que también el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quiere hacer esa información, pues los mandos han dicho como que o no existe o no tiene que ver con el cese. Y entonces decimos, entonces, ¿en qué han basado un cese por pérdida de confianza en un Guardia Civil que además ha denunciado una supuesta ilegalidad? O sea, los expedientes desaparecen. Bueno, hay cierta similitud, como bien has dicho antes, con el caso del coronel de los Cobos, que bueno, ha ganado esos recursos al ministro Marlaska, y bueno. Pues esto es lo que tenemos. Vamos a continuar también, vamos a otro caso. Queridos amigos, hace escasos días tuve el honor de conocer a Francisca Gómez. ¿Quién es ella? Bueno, pues la madre de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate. Recuerden todo lo que pasó en ese momento, 9 de febrero del año 2024. Francisca Gómez es la madre de Miguel Ángel, el otro guardia civil asesinado es David, las familias destrozadas, y hace unos días estaba hablando en persona con ella, que fue pues condecorada, ¿no?, con un reconocimiento a través de una asociación policial, la SDI, y estábamos allí presentes también en esta casa en Distrito TV,
Y pues fue emocionante, ¿no? Ver cómo casi 300 personas, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, nos levantamos en pie para arroparla y también para arropar al compañero que recogía esa condecoración en nombre también de la familia de David. Bueno, pues una narcolancha. Le voy a pedir a los compañeros también que busquen el recurso que tenemos, ¿no? Esas imágenes que han dado la vuelta al mundo prácticamente, como una narcolancha se acercaba a una lanchita de nada, donde estaban estos guardias civiles operando, sin recursos, en inferioridad de condiciones, como eran embestidos literalmente y brutalmente asesinados. Esto es lo que tenemos que decir. Vosotros también estáis a UGC personada en la asociación. En este caso, cuéntanos esa última hora, porque sabemos que esa semana también ha habido un pronunciamiento ya judicial por parte del juzgado de instrucción número 1 de Barbate. ¿Cómo está este caso? Bueno, pues desde UGC estamos personados en esta causa por un delito, supuesto delito contra los trabajadores por no preservar la prevención de riesgos laborales en el ejercicio de sus funciones. Recientemente he visto las actuaciones que lleva el juzgado. Hemos tenido que emitir un impulso judicial para que el juzgado aligerara todo este proceso, ¿no? Van pasando los días y carecemos de cualquier información. Todavía quedan muchas pruebas por verificar, muchos vídeos por visionar, muchas declaraciones. Estamos esperando que el juzgado cite al ministro, al director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, porque está citado por esta organización para que acuda al juzgado y dé las aplicaciones oportunas. Entonces, bueno, estamos a la espera ahora a ver si este impulso judicial, el juzgado, pues acelera y nos da esa fase de información y de poder dar declaraciones a todo lo ocurrido el pasado 9 de febrero, donde fueron asesinados nuestros dos compañeros. Así es, con nosotros también hemos tratado de localizar a Francisca Gómez, a la madre de Miguel Ángel. De momento no lo hemos conseguido, está invitada, pero ella nos contaba también a micrófono cerrado que cuando se producen estos hechos, nunca la llamó el presidente del gobierno Pedro Sánchez para darle el pésame, nunca la llamó el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, y nos relataba pues como en alguna conversación con testigos delante, con los altos mandos de la comandancia, le decían que tendrían que responder por lo que habría pasado. Pues claro que tienen que responder. En esto estamos también en la ventana indiscreta para que sea justicia. Esta noche sí que está con nosotros su abogado, el abogado de Francisca Gómez, en representación de Miguel Ángel, Miguel Lozano. Nos va a acompañar y nos va a contar también esa última hora judicial. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Pues cuéntanos esa última hora judicial que ha pasado esta semana. Habéis tenido noticias del juzgado número 1 de instrucción de Barbate. ¿Y cómo está este caso, Miguel? Pues el caso prácticamente se encuentra igual que estaba. El juzgado el viernes pasado hubo un comunicado de prensa y sobre todo un comunicado oficial de la Guardia Civil donde se decretaba que mediante el juzgado de instrucción número 1 pues se habían realizado las detenciones de dos señores que eran los presuntos autores del, bueno, eran tripulantes de la embarcación donde iba a Karim. Entonces, ese comunicado de prensa se emite, creo que es a las 8 de la tarde del viernes, y nosotros mandamos un escrito el día 9, que es sábado, virtud del artículo 505, porque claro, la instrucción de la detención la realiza el juzgado número 1 de Barbate, pero el sábado, el juzgado que estaba de guardia, era el número 2. Lo que no nos entra en una de las acusaciones, que es lo siguiente, es que si la instrucción y la detención se lleva a cabo mediante el juzgado número 1 el viernes a las 8 de la tarde, según el artículo 505 de la ley de enjuiciamiento criminal, ellos tienen 72 horas una vez que el juez que tiene conocimiento de causa, en este caso tenía conocimiento de causa porque era su señoría Eulalia, que había instruido en la causa, en el número 1, de poner a disposición del juez que la instruye. Es decir, la detención se hace en el viernes y en lugar de pasar a la disposición judicial el sábado y tomarle declaración y no dar traslado a ninguna de las partes, deberían de haber esperado mínimo al domingo de haber dado traslado o al lunes siguiente. Esto no se realiza, nosotros presentamos un escrito solicitando que nos dieran traslado para ser parte de la diligencia que se fueran a practicar ese día.
tengo conocimiento de compañeros que se enteraron este viernes. Entonces no comprendemos por qué están actuando de esa forma. Eso es algo que no comprendemos. Al igual que no comprendemos otras cosas. Otras cosas, por ejemplo, lo que se está viendo en las 40, en las 60, estas son las 44. En este caso, Miquel, también vamos a poner blanco sobre negro, porque hablamos de detenciones pactadas, una primera detención, dos detenciones más pactadas por arraigo familiar, hay un cuarto que todavía no ha sido detenido porque parece ser que no tiene arraigo familiar, y realmente un caso desde el 9 de febrero de este año que se producen los hechos, como estábamos comentando aquí en el programa, súper paralizado, y que además os habéis tenido que oponer, habéis tenido que poner un recurso porque la Fiscalía parece ser que no quería afectar como medio de prueba los audios o las comunicaciones que haya de los mandos aquel día que deciden que estos guardias civiles estén ahí jugándose la vida. Sí, a ver, esto salió publicado y se vio en su momento. Una vez declararon los ocupantes de la embarcación, entre ellos iba el sargento Julio. El sargento Julio expuso ante su señoría que poseía en su terminal telefónico todas las llamadas grabadas de aquella noche. Entonces, mediante requerimiento, se solicitó de que se aportara esos medios de prueba para evaluarlos, calificarlos y ver el nivel de responsabilidad que existía por parte de los mandos aquella noche. A todo ello, llega el Ministerio Fiscal y se opone a ello solicitando una unificación de acusaciones particulares y populares por las supuestas filtraciones que hubo en la fase de instrucción. Recordemos que en la fase de instrucción había secreto de sumario y solamente tenía acceso el fiscal, de los funcionarios que lo instruían y su señoría. Ninguna acusación particular ni popular tenía acceso hasta que no se levantó secreto de sumario y todo había salido publicado en prensa. ¿Pero qué ocurre? A ello es lo que me refiero, que la propia Fiscalía se oponga a que esos medios de prueba sean aportados hasta que no se resuelva, porque dice que puede vulnerar el derecho a la intimidad de otros participantes de las conversaciones de mandos jerárquicos. Hay algo que no entendemos. Hay algo que no entiendo yo, Miguel, y no lo entiende nadie. Ahora seguimos, Miguel. Dándonos un minuto que nos vamos a ir a la publicidad. Ahora contamos con esto que, desde luego, como está diciendo Miguel Lozano, es casi imposible de entender. Pero no se vayan, que ahora volvemos. ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de relax Quantin Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de relax Quantin Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad,
enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.